Arrancamos con el Pipo Jiménez en el arco de Wilstermann. Mano salvadora. En el 9 está Daniel Vaca. El arquero de Strongets. Lo va a resolver Saavedra y Vaca sin dar rebote. Perfecto, el golero tigrado. En el 8 más Daniel Vaca. Le pegó Orellana y Vaca. Mano estupenda, cómo llegó esa pelota. Fantástico. Turno de Romero en el arco de Real. Cabezazo de Yair con pique en el piso. Buena respuesta del golero. Otra vez Romero en el arco de Real. En el 5 está Carlos Lampe abajo, pelota envenenada. ¿Cómo llegó ese balón Lampe? Estupendo. En el 4, tiempo de Jimmy Roca, el arquero de Nacional Potosí. Qué mano perfecta. En el podio está José Peñarrieta, la mano que puso el arquero de Blooming, fantástica. En el 2, Carlos Lampe, está el goleador. Riquelme y Lampe, simplemente maravilloso. Y en el 1, Daniel Vaca. Una vez más, Daniel, dueño de un lugar de privilegio. Jugó a ser Superman. Voló y voló y voló hasta llegar a esa pelota. Impresionante, fuera de serie. Atajada soñada de otro planeta. La mejor de la apertura 2020.